Estoy hasta emocionado porque esto es una reunión histórica en el doble sentido, por lo que estamos celebrando, que es el Teatro en Democracia. Y esta es la primera de las mesas redondas que se van a celebrar en este ciclo, la primera de estas dedicada a la primera compañía egresada del germen de la Escuela de Actores de Canarias del año 75. Ellos empezaron en el 78 y se mantuvieron hasta el 2007. Les presento a Saranda, que luego fue Saranda Trust de Cómicos. Les presento de izquierda a derecha, Fernando Hidalgo, Elena Romero, Marité Petrovelli, Daniel Álvarez Matallana, don Francisco Castellano, Javier Peñapinto, Daniel Bravo, que fueron a lo largo de... Iremos viendo, haremos una especie de viaje evolutivo a través de las distintas etapas de Saranda Trust de Cómicos. Pero me van a permitir, con permiso de la mesa, que lea unas pequeñas reflexiones que escribí a propósito de una ocasión que me brinda el azar. Hay personas a lo Bertolt Brecht, imprescindible, a contratiempo, con aroma de futuro y espuma de porvenir, visionarios, con los dedos acariciando el horizonte de una realidad que habría de ser, para regocijo, de todos los que somos y han sido. Un guiño del destino me ha permitido hoy cumplir una deuda antigua y un deseo añejo largos años postergado. Al amparo de Saranda, la más señera troupe de cómicos andariegos de las islas, desandamos las calles de la historia para revivir una escena fundacional. Corría el mes de abril de 1975, antes de que el régimen político comenzara a extinguirse con la muerte del generalísimo de todas las tropelías, un estudiante inquieto de románicas lleva en una carpeta desde Barrio Nuevo al cercado del Marqués, bajo el cielo plomizo lagunero, 7 folios escritos con clarividente reflexión en busca de la anuencia del amigo cómplice de ensoñaciones y esperanzas. Compartían no solo la progresía, vamos, uno desde la izquierda renovadora y otro desde el anarquismo militante, lo que se dice dos rojos, sino la necesidad de revitalizar el anestesiado panorama del teatro regional. El diagnóstico que en aquellos folios se hacía aún es válido para el teatro de Canarias, para que abandone ciertas rémoras, el amateurismo, el carácter esporádico, el costumbrismo nacionalista, la experimentación vacía o la hiperliteraturización. Y para que preserve otra, la adhesión a la renovación internacional, allá de donde proceda, la investigación y el método, la convergencia de técnicas y teorías teatrales, el regreso a los lenguajes en sinestesia y la depuración escénica de la palabra. Urgencias vigentes en este siglo que aún balbucea. Aquellos dos jóvenes enfebrecidos destilaron, con vino de Tacoronte, un sí conjunto que se acerca a 50 años de lucha, amenazas de cierre, miopías políticas, algún gestor cretino y silencios económicos vencidos por la tenaz resistencia de una cooperativa que ha bregado con todo y a veces frente a los responsables de la cosa pública. 10 lustros de formación, experiencia, servicio público, creación artística y diversificación del sector laboral. Volvamos a nuestros dos estudiantes. Ebrios de utopía y en la tónica asamblearia de la Universidad de La Laguna de aquellos convulsos años, alumbraron un proyecto de centro de investigación y de enseñanza del teatro decantado hacia la innovación pedagógica y artística, de espíritu cívico, aconfesional y universalista, adaptando inconscientemente el signo cosmopolita de los vanguardistas de La Rosa de los Vientos o de Gaceta de Arte, muchas décadas antes, en el sincretismo de lo propio y de lo ajeno, en la convicción de ser desembocadura de todos los puntos cardinales de la brújula internacional, sin comulgar con las ruedas de molino de los métodos o maestros únicos. Hace más de 20 años nos dejó José María Ávila, que terminó graduándose de escenografía en la que ha sido la ciudad más vanguardista de los estudios teatrales en España, Barcelona. El otro estudiante fue el ideólogo admirable de la institución que hoy nos congrega aquí. Sin él no existiría esta mesa redonda. Y la exposición que alberga el patio del Instituto de Estudios Canarios carecería de contenidos.
Es de justicia agradecerle cuánto nos enseñó, cuánto le debemos y por qué hemos llegado hasta aquí. Personalmente, atesoro las conversaciones que mantuve con él en los pasillos de la escuela, habitando en su mirada llena de inteligencia y picardía, enseñándome tanto sin pretenderlo, desde el faro insobornable de su magisterio vital e intelectual. Aquel actor, director, docente e investigador y maestro en suma, en el sentido venerable de los grandes patriarcas que con su arte y creatividad han creado escuela y han legado una estela de docentes, discípulos y artistas, que aprendió de las fuentes de Jacques Lecoq a través de Pavel Ruba y Carlo Brosso, del Piccolo Teatro Milanés y del Instituto de Teatro de Barcelona, que fue el primer director de la sede de Tenerife de la Escuela de Actores de Canarias, que recibió el premio Réplica de Honor de las Artes Escénicas de Canarias, que estuvo vinculado desde sus inicios a la troupe de teatreros y comediantes reunidos en esta mesa, cuyos montajes dirigió e interpretó. Aquel estudiante entusiasta que no traicionó nunca sus ideales ni sus afanes, coherente en su discreto silencio, pero combativo cuando la circunstancia urgía, aquel muchacho que iba para filólogo y terminó de cómico, es el símbolo de una trayectoria y de un artista que no se vendió a cantos de sirenas, que llenó la escena de metáforas y la vida de enseñanzas. Aquel adolescente que intuyó que la formación teatral podía estar adscrita a la universidad, cuenta aún pendiente, por cierto. Aquel estudiante que se sintió solo en la incertidumbre de una decisión radical, la amartía trágica del héroe clásico, aunque esta vez con consecuencias provechosas. Cambió el rumbo para siempre del teatro en Canarias, gracias a un sí compartido, consecuente y necesario. La historia es perversa o traviesa, si cabe, y está llena de ironías trágicas. Mientras el jefe espiritual de la nación agonizaba y el país comenzaba a respirar con el aliento contenido, aquellos dos muchachos asistieron, entre el orgullo paternal y la indisimulada satisfacción, al nacimiento del proyecto cuyos acuerdos habían redactado meses antes. En ese histórico noviembre moría definitivamente la posguerra y amanecía la primavera democrática cuyos brotes verdes venían pregonados en la puesta en funcionamiento de la Escuela de Actores de la Universidad de La Laguna, que 2 años más tarde adoptaría la definitiva denominación de Escuela de Actores de Canarias. Esto no es un homenaje, porque su modestia no lo aceptaría, pero sí una celebración y un reencuentro sereno y conciliador con quien es historia y presente, memoria y futuro, visión y hallazgo, oficio y arte. No puedo estar más feliz por ser el involuntario portavoz de un sentimiento de respeto, admiración y agradecimiento compartidos hacia él. Le debemos todo a aquellos 7 folios manuscritos. Gracias por tanto, amigo Paco. Gracias por todo, maestro Castellano. ¡Bravo! Como estos son animales de la escena, yo haré una pequeña introducción, quizás a los rasgos más significativos de Saranda Troupe de Cómicos, y luego les doy la palabra libremente para que vayan comentando, si quieren, la experiencia personal de cada uno. La compañía efectivamente está formada por quienes están en la mesa y además contó con la intervención puntual de José Carlos Falcón, Lola Persán y Amanjuí Calayanes, que también participó en el último. El grupo, yo creo que experimenta una clara evolución, desde los montajes de autoría propia a los montajes de autoría ajena, una versatilidad genérica que va de la pantomima contemporánea al clown, a la comedia del arte, la tragicomedia, la comedia satírico-social, el collage, la comedia contemporánea y hasta el metateatro, adelantándose a muchos de los movimientos que luego darían a luz en el teatro europeo. Tuvo un carácter pionero y visionario. Por ejemplo, los apuntes escénicos
sobre el texto de Óscar Domínguez, Los dos que se cruzan, adelantándose, ya les digo, anticipándose muchísimo a la recuperación que se hizo del pintor y ocasional escritor. También fueron pioneros en la creación de, o en la puesta en escena del microteatro, que ahora es una de las variantes de la literatura de minificción que lleva 10 años de moda en el ámbito crítico e historiográfico. Ellos efectivamente pusieron en marcha en el año 1992 las historias mínimas de Javier Tomeo. Y ya les digo, con un carácter de visión y de iluminación anticipada que muchos de los que ahora disfrutan de la minificción teatral o del microteatro desarrollan, ¿no? Si quieren, lo que podemos hacer es, yo les voy a formular algunas preguntas para romper el hielo. ¿Cómo y por qué se formó Saranda? Bueno, a pesar de todo lo que bien dice Carlos Rito, casi con lo que ha dicho ya podríamos levantarnos. Por lo bien que lo resume y lo explica, ¿no? A pesar de todo y el tiempo que ha pasado, tengan por seguro, y no es fácil, todavía nos queremos. No es fácil. 20 y tantos años trabajando juntos y que se haya mantenido esa afinidad, no afinidad ideológica, pero sí afinidad profesional y un cariño que yo creo que a estas alturas ya será de por siempre. Eterno no sé. me parece excesivo. Esto, ¿por qué nació Saranda Trump? Y la influencia musical de la época posterior a Elvis Presley significó dos cosas importantes para mi gusto. Una revolución de la gestualidad, porque con anterioridad a Elvis Presley las chicas y los chicos iban a los conciertos y hacían así con la cabeza. Eso como lo máximo, pero posteriormente la música revolucionó y la gente iba a los conciertos y chillaba, se expresaba, liberaba la gestualidad, y al mismo tiempo se producía una revolución interna en las familias. Las relaciones familiares cambiaban, el pater familia dejó de ser la autoridad suprema, la autoridad que sometía a la mujer, a la madre, y que sometía a los hijos, y los hijos e hijas jóvenes empezaron a adquirir sentido propio de su vida y capacidad para pedir dentro de la familia voz y participación en el transcurso de ese núcleo. Es decir, se pasó de la contención gestual a la liberación de la gestualidad, de la sumisión absoluta se pasó a la liberación dentro también de la familia. Se pasó de tener hijos e hijas sumisos a tener hijos que encaminaban su vida de la forma que más conveniente creían, y de ahí proviene el movimiento hippie, por ejemplo,
que en Canarias, como todos los movimientos, llega unos cuantos años después. Al mismo tiempo se producían manifestaciones, enormes manifestaciones, en España y en Canarias, por la democracia y las libertades. Ya en el 73, Franco tenía un pie en la tumba y el resto de España empujaba a ver si de una puñetera vez se caía dentro de la tumba, quiero decir. Pero en el 73 se produce un hecho que por un momento cortó la respiración de la población en general, sobre todo de los que queríamos democracia y libertades, ¿no? Y cultura, por supuesto. Y fue el nombramiento de Luis Carrero Blanco, del almirante íntimo amigo del general dictador, como presidente del gobierno. Pero por una vez tuvimos un poco de suerte y por una vez tuvimos que agradecer, aunque sea por una vez, a ETA que lo lanzara directamente al cielo con 40 kilos de goma 2, ¿no? Él iba a misa, Carrero Blanco, todos los días a las 8 de la mañana y a las 11 firmaba todas las penas de muerte que le ponían delante sin ningún remordimiento de conciencia, sin preguntar quién era, quién no era, aquellos inocentes que defendían simplemente libertad y democracia. Por una vez, había que agradecer a ETA que lo lanzara directamente al cielo. Eso no despejó del todo el camino, pero sí alivió un poco el tránsito. Sin la muerte de Carrero Blanco, Franco murió después en el 75, no hubiera sido posible con tanta rapidez el tránsito a la democracia ni el tránsito a las reformas educativas y a la vida cultural. Se produce un periodo transitorio incierto, dificultoso, y aparece en 1975 la posibilidad, dentro de la universidad, claro, no fuera porque fuera, te podían forrar a palos los grises, la policía de Franco, el inicio de la Escuela de Actores de la Universidad de La Laguna, que fue como primero se llamó. Después de hablar, de tener varias conversaciones con mi querido amigo José María Ávila, que en paz descanse, acordamos poner unos carteles, como siempre se hace, en los pasillos de la universidad, y convocar las matrículas. Fue un exitazo de convocatoria. Nosotros pensábamos que, bueno, unos 15 o 20 se apuntarían, ¿no? Pero fueron 80. La primera secretaría se abrió en la antesala del despacho del director del Departamento de Literatura y catedrático de Historia de la Literatura, don Sebastián de la Nuez, Caballero, que como era, padecía de cojera, los alumnos le llamaban Chan Chan.
Esto le pedí a una querida amiga de otra de las instituciones que más quiero, que es la Coral Universitaria de La Laguna, que fuera la que inscribiera a los primeros alumnos. Esa primera secretaria de la escuela fue Dulce María González Doreste, posteriormente catedrática de Filología Francesa y también alumna de la escuela. La situación que tenía el teatro en Canarias era, ya lo ha dicho don Carlos Brito, iba de lo aficionado al experimentalismo sin fondo. Quiero decir, experimentar se debe experimentar, pero se debe experimentar con estudio. No, vamos a experimentar, ¿no? Y eso era lo que normalmente se hacía, salvo excepciones, ¿no? Costumbrismos, neocostumbrismos, como el de Tibicena, esporádicas acciones vanguardistas, teatro de sociedades, que no sé por qué hablaban en peninsular, ¿no? Incluso, mejor dicho, en castellano parlante. A mí aquello me ponía de los nervios, porque se notaba forzado lo que se transmitía desde el escenario al público. A mí no me llegaba porque lo que se hablaba era forzado. Las eses excesivamente pronunciadas, forzadas desde el escenario, me ponían de los nervios. Porque siempre he defendido que nuestro dialecto no tiene que estar sometido al centralismo lingüístico. Lo que debe estar es con una hacerse o pronunciarse para que se entienda, para que el público oiga y entienda. No tenga que decir qué dijo. No, una buena dicción, una buena vocalización. ¿Cuál era la aportación de la EAC, de la Escuela de Actores de Canarias? La aportación principal era construir, formar actores, que era lo que nos faltaba. Los actores que habían eran aficionadillos, que bueno, les gustaba el teatro, pero siempre hablaban en peninsular. No sé cómo. Yo decía que a lo mejor es que los están forzando por algún lado a eso, ¿no? No lo entendía de verdad. Luego, al mismo tiempo, coincidía, ya también lo comentaba el profesor Brito, en entender el teatro como un subgénero de la literatura. Y eso también me revelaba. Yo hice todos los trabajos de la universidad relacionados con el teatro, y de los 70, 80, 90 alumnos que había, era yo el único que se interesaba por ese tema. Lo demás era, por lo general, la narrativa y la poesía. Pero en teatro, y
y no el teatro como signo de signos, en el que está el texto, lo literario, pero también está lo visual, lo sonoro, la iluminación, el tacto del tejido, la caída del tejido, la iluminación adecuada. Todo eso conforma un signo, y ese signo lo llamamos teatro. La EAC se convierte entonces en un puente de comunicación de los avances metodológicos de las enseñanzas artísticas. Y referencias teníamos algunas. Stanislavski Meyerhold, Stanislavski persiguiendo una, dentro del naturalismo, una renovación, evitando el truquismo, el efecto hecho, la dependencia exclusiva del jefe de la compañía o del primer actor, todo el mundo mirando al primer actor a ver si cómo lo hacía para hacer todo el mundo lo mismo, sin tener una capacidad propia de cooperación con el espectáculo, de ser poeta también junto al director y no sumiso colaborador de un demiurgo. Meyerhold, como alumno rebelde, a mí me encantan los alumnos rebeldes, no los alumnos sumisos, sino los alumnos que con capacidad, con conocimiento, son capaces de rebelarse, de decir, pues yo esto lo haría de otra manera, yo quiero buscar otro camino, fantástico. La Bauhaus, el pie colombier, la Bauhaus en Alemania, el pie colombier en Francia, el Piccolo Teatro de Milano en Italia, con Giorgio Streller a la cabeza y Paolo Grassi ayudándole como cabeza organizadora. Del Piccolo Teatro recibimos la visita y la enseñanza directa de un discípulo del Piccolo y de Giorgio Streller, Carlo Bossu. Fue esencial para el trabajo de Saranda Troupe, que pasó de un teatro de pantomima, un poco siguiendo los pasos de Marcel Marceau, de un teatro de investigación, de pequeños estudios de investigación corporal, a dedicarse luego, en los primeros años, a la comedia del arte. Como no, Grotowski en Polonia, con su bellísimo texto El teatro pobre. Etienne de Crux, con su renovación del mimo ilustrativo, de la pantomima blanca, a un mimo geométrico, yo diría cubista, picasiano. Tomaszewski en Polonia, Henry Tomaszewski, con uno de sus discípulos, Pavel Ruba, trabajamos durante algún tiempo. El mimo de Tomaszewski era absolutamente distinto a la pantomima blanca y al mimo de Cruciano. Era un mimo musculado. Había una asignatura dentro de su plan de trabajo, que era el trabajo con pesas, con una proporción adecuada, nunca más del 8% del peso del alumno. Con uno de sus discípulos trabajamos también, con Pavel Ruba, que un día, para explicarnos qué era eso del mimo, según Tomaszewski,
se quitó la camisa, tenía un torso escultural, escultural quiero decir que parecía tallado, ¿no? Todo marcado, y decía, miran cómo se coge una plancha para planchar. Y cogió la plancha, y al momento de coger la plancha hay un músculo en el torso que se activa. Y la levanta, y se activa otro, y la vuelve a apoyar, y se activa otro, y cuando la desliza, se activa otro músculo. Yo me quedé maravillado, porque era desde el origen hasta el final de la frase, como una frase musical, pero con una frase de movimiento, desde el origen a la frase. Y después viene quietud, para enlazar con otro movimiento, como en la música. No hay música sin silencio, no hay movimiento sin quietud. Y después viene lo más cercano, el Instituto del Teatro de Barcelona. Yo estuve en 1974 en Barcelona con la coral universitaria, y fui a dar con algún compañero una vuelta por el Instituto del Teatro, y me pasó lo que creo que le pasó, con todas las distancias y las diferencias, por supuesto, a Juan Arteme cuando lo llevaron a Aragón a inclinar la rodilla ante los reyes católicos. Es decir, madre mía, la cantidad de cañones que tienen estos, caballos a mansalva, carros, arcabuces, lo otro de más allá. Y cuando vino, les dijo a los suyos, nos tenemos que adaptar a esto. No es inteligente hacerle frente. Y lo llamaron de todo, por supuesto. Quiero recordar que cuando vino traía una promesa de paz, de encuentro, de civilizaciones. Pues era mentira, ¿no? Lo que hubo fue leña por un tubo hasta casi hacer desaparecer a todos nuestros antepasados. Así de claro, ¿eh? Hasta casi hacer desaparecer, fue una mentira del centralismo para que depusieran las armas y se rindieran, ¿no? Bueno, del Instituto del Teatro recibimos en la escuela muchos profesores. Recuerdo a Coralina Colón, recuerdo a Fabià Puigbert, de escenografía, Iago Pericot, a Ricard Salvat, un erudito de escándalo, pero que al mismo tiempo amaba el teatro como signo, no como subgénero de la literatura. Y en ese contexto, después de 3 años, en el 77 abandonamos la universidad, entre otras cosas, porque ya podíamos estar en la sociedad donde teníamos una mayor capacidad de influencia, y entre otras cosas también porque nos daban 21.000 pesetas al año. Esto con mucho ruego, ¿no? Que recuerdo que un rector llamado, al que quiero mucho, Antonio Bettencourt, catedrático de Historia Contemporánea, agarrándose la oreja que siempre se agarraba, decía, ¿pero ustedes qué quieren? ¿Forrar la universidad de papel? Porque no se entendía que necesitábamos también un poco de economía para llevar las cosas adelante. De todas maneras, nos echó una buena mano porque
le fuimos a pedir un día un instituto, un colegio mayor, perdón, que estaba en la Plaza del Adelantado, que se llamaba Nuestra Señora del Pino, que estaba cerrado recientemente, y después de algunas preguntas, porque él era muy, muy zorro como canarión, era muy zorro, nos dijo, pues bien, les voy a prestar, a ceder eso, pero ustedes tienen que hacerse cargo de los, creo que eran ciento y algo pesetas que valía el alquiler de, que le había pedido Morín y Verdugo, que era el abogado dueño de esa instalación. En 1978 nace Saranda Troupe, pero nace porque existía la Escuela de Actores de Canarias, porque ese fue el punto de encuentro de Saranda Troupe y de la mayor parte, de la mayoría de las compañías que hoy existen en el archipiélago. Yo diría de más del 90%, sin duda, de las compañías que funcionan, que tienen hoy actividad escénica en el archipiélago. Primero se llamó Saranda Teatro de Pantomima y luego Saranda Troupe de Cómicos. Y ahí estaban, poco a poco se fueron incorporando, Marino Álvarez, Javier Peñapinto, Fernando Hidalgo, Elena Romero, Marité Petrovelli, Nieves Bravo, Fátima Luzardo. Y se formó porque ya teníamos esas herramientas básicas para echar a andar. Porque no nos podíamos permitir lo que ahora afortunadamente podemos permitirnos, una formación reglada de 4 años, que yo la primera vez que vi la escuela funcionando en el Coliseum de La Laguna, las lágrimas me caían sin llanto. Y me moría de envidia de que esos alumnos tuvieran, aunque el espacio era horroroso, había un agujero en el techo del tamaño de ese tapón, que en enero no sé qué arte tenía, pero desde 15 metros llegaba un frío inaguantable. Un agujero así, ¿eh? Y ahora tenemos unas instalaciones, gracias a que un día le dije a una consejera del Cabildo, de Tenerife, ¿me recuerdas el nombre? Dulce Sherak Pérez. Le dije en un acto de la escuela, sálvenos de este tercer mundismo. Y ella subió luego al escenario y se vio un poquillo obligada por la circunstancia a decir, haré todo lo posible porque ustedes tengan unas instalaciones adecuadas. Y poco tiempo después, en 2003, se inauguró unas instalaciones magníficas, singulares, en Santa Cruz de Tenerife. Y en muchas ocasiones se lo he agradecido personalmente y en entrevistas y demás. A mí me gustan los políticos y las políticas que cuando hablan y prometen, cumplan lo que prometen. Y si no, que cierren el pico. Y ella, como tenía muy buena relación con Adán Martín, ese tándem funcionó y la escuela pudo inaugurarse para bien de nuestro alumnado, para bien del teatro y para bien de la sociedad canaria.
Pero en aquel momento hacía falta poner en práctica el verso que siempre me ha gustado. Su trasfondo. Al andar se hace camino. Al andar se hace camino. No esperes a tenerlo todo solucionadito, todo detalladito, el más mínimo detalle pertrechado. No, si tienes las herramientas básicas, ponte a andar, que al andar se hace camino. La respuesta me ha alargado un poco. ¿Quién sigue la ronda de los soliloquios? Me han dejado el nivel muy alto, ¿eh? Oh, hombre, por Dios. Hoy en día veníamos a contar anécdotas, ¿verdad? Nosotros sí. Siempre contamos anécdotas. Bueno, si puedes. Bueno, para. Esto ciertamente, como dice Carlos, histórico. Histórico. Para nosotros también, no nos habíamos reunido así todos juntos de hace mucho tiempo, aunque seguimos manteniendo contacto y nos vemos, pero estar así juntos no lo habíamos hecho nunca. Y yo me quedo con algo que es cierto, o sea, siempre hemos sido muy buenos amigos, muy buenos, siempre hemos tenido problemas, como que no, va a ser. Pero hemos sido muy, muy amigos y lo hemos pasado muy, muy, muy bien. ¡Ay! Que digo que hemos sido muy, muy amigos y lo hemos pasado muy, muy bien. Lo hemos pasado bien haciendo teatro, hemos pasado historias que si se cuentan no se creen, hemos tenido que vivir en alguna gira de una caja de comida que nos mandó la madre de Marité porque sabía que en algún descampado. Hemos tenido mil, mil historias para contar hoy de cosa dura. Pero todo siempre se superó y teníamos la suerte de vivir en una época que esto sí que creo que... donde actuábamos mucho. Antes hablaba con Nieves, le decía, Nieves, ¿tú cuánto tiempo estuviste en Serán? Dice, 10 años. Digo, 10 años. 10 años y 4 espectáculos. Y es que, pero es que no parábamos. En esa época se hacían mínimo 50 representaciones. Hoy cualquier compañía firmaría la muerte por tener no 50, sino 25. Las cosas han cambiado muchísimo y ha estado súper bien, como has explicado el nacimiento de la escuela y por qué salió la escuela. Muchísimas gracias, Paco, por tu generosidad. Ya está. No. ¿Habito, Fernando? Elena. Muy buenas. Voy a tirar, romper el cable. Pues la verdad que buenas noches. Encantada de estar aquí en esta reunión histórica porque me parece, yo me emociono toda. Porque han sido muchos años de inicio. No había nada. Cuando empezamos solamente había lo que ha contado Paco. Sobre todo venían de un... cuando los conocí, yo entré en la escuela de actores, estaba en la universidad haciendo historia y me metí para conocer gente porque yo venía de Andalucía y era muy jovencita, tendría 22 años cuando llegué y pues me apetecía conocer gente y tener experiencia y el teatro me gustó siempre y cuando llegué ellos acababan de venir de un taller de comedia del arte y querían hacer comedia del arte y yo estuve de alumna de la escuela y no tenía mucha relación con los profesores porque yo en esa época iba un poco a mi bola y fui la oportunidad porque quisieron montar la compañía con los personajes de la comedia del arte, como eran tres necesitaban ampliar el elenco. Entonces entramos tres más, María Teresa, María Fernando y yo.
Y fue impresionante porque fue llegar y yo llevaba un año de escuela cuando entré, año y pico, y me pareció, lo había que hacerlo todo, pioneros de verdad, en el sentido que llevábamos hasta el escenario. Sí, teníamos que hacerlo todo, la comida de la madre de Maite, mi padre cuando estuvimos para allá, estábamos un poco apoyándonos en lo que había, pero sobre todo teníamos una herramienta para entrar en el teatro de una manera clara y que me ha servido para todo lo que he hecho posteriormente, que es la comedia del arte. Es una herramienta fantástica para entrar en unos personajes que hablan de la lucha de clases, que hablan del juego escénico, que utilizan la danza, que utilizan la pantomima, que utilizan el juego, lo que es el juego teatral, entrar en el sentido, tú sabes, Carlos, del juego teatral también. Y para mí fue impresionante. Yo también, una cosa muy, muy buena que aprendí también, y aprendimos todos, era la dignidad del trabajo. La dignidad del trabajo del actor, de cualquier comediante. No se puede trabajar sin comer. Eso es básico. Parece que, ay, que te gusta el teatro, te gusta el teatro. Y lo haces que sin comer. ¿Cómo se hace? Entonces, dignificar el teatro, profesionalizar el teatro, ¿no? Entonces yo ahí también participé bastante en la gestión administrativa, porque es que ni sabían, cuando íbamos a darnos de alta en la Seguridad Social, ni sabían dónde nos tenían que colocar. Entonces, fue tremendo. Toreros y artistas y circo. Caricatos, cómicos y charlistas. Exactamente. Era el epígrafe. El epígrafe era tremendo. O sea, los actores, ¿eso qué es? Actrices, eso ya era como... Entonces, bueno, pues fue un camino que iniciamos y que afortunadamente ha ido quedando, y ahora mismo hay un teatro profesional del que nos podemos sentir bastante orgullosos en Canarias, ¿no? Y bueno, pues eso, ahí estamos y fue, ya te digo, creo que para mí toda la experiencia de Saranda, aparte de quererlos mucho y que fue maravilloso conocernos, fue también el contacto con el mundo artístico, que no es nada fácil, que renuevas cada día, y el contacto con el mundo profesional, que había que comenzar a decir que aquí estamos y queremos trabajar y ganar nuestro trabajo para poder vivir. Y yo ya hasta aquí llego. Después de lo dicho por los compañeros, pues la verdad, hombre, muy bien. Gracias. Poco tengo que decir. En mi caso también, yo vine a estudiar a la universidad y por contactos, por casualidades, pues me junté con la gente de la escuela. En aquella época eran buenos elementos. Me gustó la parte corporal, la parte física. De hecho, tuve un gran profesor que le tengo en el recuerdo con mucho cariño, que es Caco Quesada, Fernández Quesada, para descanse. Y me creó la jiribilla, y entonces entré en la escuela un poco para sustituirlo. Y ya la comedia del arte me facilitó. Tengo una voz, me facilitó pues el poder desarrollar todo eso, ¿no? Y como dice Elena, es verdad, ¿no? Los principios fueron duros, bastante. Me acuerdo de dar clase en la escuela que yo vivía al lado, en la plaza de adelantado, en un edificio que había, y dábamos clase en la casa de Ancheta, y los alumnos de la escuela, dejarme una caja de madera con comida. ¿Con comida? Ah. Porque sabían que cómo lo estábamos pasando, ¿no? Pero así todos tiramos para adelante, ¿no? No por echarnos. Pero fueron tiempos duros, pero muy bonitos, ¿no? Cargábamos
cargábamos el escenario, cada vez que actuábamos, lo montábamos, actuábamos, desmontábamos, lo metía la iluminación con aquellos focos que hacíamos con botes de pintura, con un raíl y bueno, aquello era increíble. Esto es cuento de los viejitos, ¿no? Pero que bueno, que yo me alegro un montón, como nosotros mismos fuimos evolucionando y fue increíble, y me alegro ahora, ¿no? Que hayan actores, aunque creo que es una etapa que hay que pasar, actores que no tengan que montar escenarios, que no tengan que montar luces, sino simplemente llegan, tengo el papel y entro. Cuando es, digamos, desde la base tiene que hacer tú el oficio, lo valora un montón. Y cuando la gente nos veía montando el escenario, montando los focos, decían, a las 11 de la mañana decían, y esto es a las 8 de la noche. Y pum, 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 y llegaba, y a veces no te daba tiempo, salía tú, y después tenías que desmontarlo con el furgón a cargar. Y tú decías, joder, pero valía la pena. Valía la pena. Y esa relación que tuvimos, que a veces, anécdota, ¿no? Yo era muy, me ponía muy de los nervios, era muy, aunque soy tranquilo, pero en la actuación me ponía, y claro, después de montar y tal, Fernando el vestuario. Digo, me cago en la leche con todo lo que he cargado y tal. Encima ahora me dicen que cobra que el vestuario en la percha. Dios, pero era la relación que teníamos y era la distribución del trabajo. Y qué bonito eran los calentamientos antes de actuar. Después de habernos metido un curro de montar todo. Después teníamos un calentamiento físico, un cogernos de la mano, yo creo que por todo eso, hoy seguimos manteniendo esa amistad y ese cariño, nos besamos, nos abrazamos, porque lo que hemos pasado no se olvida, no se puede olvidar, ¿no? Por mucho que los caminos hayan ido por otros derroteros, para bien, ¿no? Pero que lo que vivimos, lo que sentimos, el tiempo que le dedicamos, la pasión y cómo congeniamos entre nosotros, eso no se puede olvidar. Y hombre, a Saranda le puedo agradecer quién soy hoy por hoy, porque todo lo que he hecho posteriormente en el teatro, e incluso en mi vida personal, se lo debo, ¿no? Conocimiento de uno mismo, el conocimiento corporal y conocimiento mental. Y aparte, que se lo debo a todos mis compañeros, hoy, cómo no, a don Francisco, que ha sido la persona que me ha guiado en el camino. Y me ha hecho ver, y me ha hecho tropezar, pero me ha hecho ver por dónde hay que ir, ¿no? Y entonces eso, como maestro en el teatro, y como amigo, y como persona, te queremos, Paco. Oyendo a mis compañeros, pues claro, realmente siento lo mismo que sienten ellos, de lo que están expresando, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré a la universidad era un pibe con 19 años y me fui a matricular en Derecho y era una cola enorme para meternos en Derecho. Y claro, había un tiempo, hasta que llegara a la puerta que te atendiera el funcionario de turno, pues había que pasar un tiempo. Y en una de esas paredes había un cartelito que decía la Escuela de Actores de Canarias, abre sus cursos, tal y cual. Y yo me quedé mirando y dije, coño, pues esto puede ser interesante, ¿no? Indudablemente uno siempre tenía en la cabeza la posibilidad de ser actor, de trabajar como actor, ¿no? Yo, que bueno, me encantaba. A mí eso de ir al cine a las 4, a las 6, a las 8, era básicamente lo que yo hacía todos los fines de semana, ¿no? Pero claro, no sabía de alguna manera enfocar el tema. Y, pero aquí, ¿qué cojones, no? Lo que veía que se hacía de teatro, pues no me gustaba, no me llamaba mucho la atención, ¿no? Admiraba a aquella gente que de alguna manera, pues mira, se dedican a hacer esto y a hacer ta, pa, pa, pa. No me gustaba lo que hacían, pero bueno, esa voluntad y esa pasión que tenían por el teatro, pues también era interesante.
Y entonces, pues, no me matriculé en Derecho. Me torcí y me metí en la escuela de actores. Y empecé a conocer a una serie de... que fueron mis compañeros. Perdón, pero se me pone el corazón así como... Y me metí en la escuela de actores y de alguna manera mi vida cambió. Cambió en todos los sentidos. Como persona, entendí que aquella profesión me alucinaba y no quería hacer otra cosa, sino dedicarme a ser actor. Conocí a Paco, que de alguna manera fue también un maestro, no solamente en el campo teatral, sino incluso a los maestros zen, como dice, ¿no? También ejercía un poco esa fuerza, esa inquietud que nos sembró en todo. Una semilla intelectual, una semilla política, una semilla social que de alguna manera para mí se abrió como un abanico enorme, ¿no? Mi vida cambió rotundamente. De hecho, a los 20 años me tuve que ir de mi casa porque, claro, mi padre pues no admitía eso ni de broma. Y me fui con 20 años a la Laguna a meterme en casa de estudiantes que, de alguna manera, pues entre todos, yo no sé cómo demonios, la verdad, pero pasamos mes a mes. Uno traía jamón, otro traía queso, otro traía... Y por las mañanas nos veíamos generalmente en la casa de Ancheta. Aunque antes de la casa de Ancheta también estuvimos en el Ateneo, ¿recuerdas? En el Ateneo y en el Colegio Nazaret. Monjas liberales. Exactamente. Hasta que se dieron cuenta y dicen, bueno, yo creo que mejor sería que... Pero montamos muchos espectáculos en colegios de monjas. Que sí, hasta en las dominicas y todo, ¿te acuerdas? Y después le decíamos, no lo podemos pagar, pero al final le hacemos la actuación. Dice, no hace falta. Y bueno, y de alguna manera, pues a través del trabajo que empezamos a desarrollar con los profesores que venían, ya sea Pavel Rouba, Irene Rouba, Coralina Colón, pues empezamos a sentar las bases de qué era lo que pretendíamos, qué era lo que queríamos, ¿no? El trabajo corporal fue lo que de alguna manera al principio, digamos que fue la gran campana, lo que nos hacía diferenciarnos del resto del teatro que se hacía. Y de ahí empezamos a desarrollar pues, el trabajo de la pantomima, del mimo. Después vino ya el gran descubrimiento. Descubrimiento no, fue, digamos, teníamos la certeza de que la comedia del arte estaba ahí, que había que trabajar con la comedia del arte, pero fue la aportación del maestro Carlos Bosso el que de alguna manera ya nos dio el disparo, digamos, ¿no? A partir de ahí fue la pólvora que prendió la mecha y empezamos a trabajar la comedia del arte, que descubrimos que aquello era, pues... La dramaturgia en la que se basa todo el teatro contemporáneo es la comedia del arte, básicamente. Y a partir de ahí, pues, ya fue un ir para adelante. Tuve la suerte de tener a todos estos compañeros que están aquí, que nos lo pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo, crecimos como personas y como actores y actrices. Y, en fin, y aquí seguimos trabajando como actor. La Escuela de Actores fue un proyecto maravilloso, es un proyecto maravilloso. Que sigue andando, que sigue teniendo problemas, pero que se van solucionando caminando, cómo no. No es, es la única manera que hay, por lo menos a mí no se me ocurre ninguna. Y en fin, yo sé que sé, ¿qué les puedo contar? Pues lo que ustedes pregunten, porque ya no se me ocurre nada más. Un abrazo. Hablo usted. A ver. Que aquel también funciona aquí. Poquito, hombre. Vale. Bueno, yo creo que fui la última adquisición de la compañía, ¿no? No, sí. Bueno, yo siempre creo, a lo mejor me lo pueden aclarar, que ustedes lo que querían era el 2x1. Porque yo venía con Manolo García, que fue nuestro representante durante mucho tiempo y en ese momento éramos pareja, ¿no? Y bueno, y nos llevó, ¿verdad?, a muchas giras muy importantes con historias mínimas que fuimos, bueno, hasta Cuba, ¿no? Y a muchas... cuando una compañía en Canarias era difícil que saliera a la península, llegamos a tener hasta giras de 11 actuaciones. ¿Eh? 13. Fue fantástico, fue una época fantástica. Yo pensé que... yo vi a tres compañías
en La Palma cuando yo estaba haciendo la primera comunión, que era Saranda Troupe, Clóticas y Saltimbanqui. Y yo decía, yo venía del teatro aficionado que hicimos hasta Perón y Evita, aquí este señor era Perón y yo era Evita, en nuestro pueblo de Breña Baja, hacíamos teatro aficionado, y entonces yo vi a esas compañías y yo dije... que hay profesión en Canarias, que se puede ser un actor profesional de Canarias y que encima no era solo coger un texto, aprendértelo y largarlo, sino que esta gente tenía un trabajo corporal, vocal, físico, algo que me abrió como un mundo que yo no me lo esperaba. Y entonces pasaron los años, me vine a la universidad como todos ellos, filología, y en medio de filología se abre de nuevo la matrícula. Y tuve un novio que ni siquiera recuerdo el nombre, pero que me sirvió para una frase, que me dijo, a tu casa no te van a venir a buscar, porque vi la inscripción de la escuela de actores. Y entonces llamé y me salió esta voz maravillosa, la de Paco Castellano. Y me salió Paco y yo dije, hostia, esa voz está trabajada, esa voz era una voz, no era peninsular. Pero era una voz que tenía, que vocalizaba, que se le entendía, que era preciosa, preciosa, la estoy oyendo ahora. Y entonces me metí y me metí en la escuela y luego tuve la gran suerte de que salí escogida por una compañía profesional cuando terminé la escuela, que solo eran 2 años en ese momento, y era Saranda, me eligió. En aquella promoción. Y de las cosas que más me gustaban era que se hacía un teatro de creación colectiva, cosas que yo no había oído en mi vida, creación colectiva. Y se trabajaba el cuerpo, y se trabajaba la voz, y se trabajaba, y se hablaba de autores, y se hablaba de estilos, de teatrales, y a mí aquello me sonaba a wow, una ventana al mundo, que yo a historias que yo no... ni me las imaginaba, y que se podía ser profesional. Y entonces, pues nada, para mí es un honor haber estado en esta compañía. Estuve 10 años. También te digo que fueron 10 años, 4 espectáculos, y necesitaba también abrirme a otras cositas y tal, pero para mí aprendí muchísimo, y quisiera acabar con algo que aprendí que nunca se me ha olvidado para trabajar como actriz, que era... hongo, tongo, diptongo, triptongo, paralelepípedo, antropomórfico, antropofágico, soviético, anglo, germano, rumano, ítalo, franco, hispano, lusitano. Bien. Me acuerdo de todo, Paco. Aprobado. Y eso, a mí me gustaría, con permiso... del moderador. Tras la jubilación temprana, según dice, he oído que dice el profesor Brito, temprana pero yo creo que justificada, retorné un tiempo a mi lugar de origen y tuve una reunión de almuerzo de estos que se hacen con los compañeros de primaria. Y al acabar aquella reunión, volví a casa y el pensamiento fue: qué suerte he tenido en dedicarme al teatro. ¡Qué suerte he tenido! Y a nivel personal, aún más suerte, porque yo era de pequeño y de joven un chico súper tímido, súper solitario, lo seguí siendo de mayor, muy solitario, siempre me ha gustado caminar solo. Y si el teatro me debe algo, no lo sé, yo le debo más al teatro. Es más lo que el teatro ha hecho por mí personalmente.
Y por último, hay, por último, por mi parte, por lo menos, hay alumnos y alumnas que finalizarán y a lo mejor pues se les ocurre o tienen actitudes y ambición no solo para la escena, sino para realizar un doctorado. Yo les digo, tienen un tema magnífico. Las artes escénicas en Canarias, 1975-2025. Ese tema está por hacer. El doctor Carlos Brito ha hecho en muchas ocasiones apuntes muy, muy certeros sobre este tema y no es por comprometerlo, pero yo creo que estaría muy encantado de colaborar y de dirigir una tesis doctoral en este sentido. Y la escuela estaría también muy dispuesta a ayudarles con todo el material que tienen, que es mucho, el archivo de artes escénicas que tiene la Escuela de Actores de Canarias. Muchas gracias. No, desde aquí solo quería recordar, ya lo ha hecho Nieves con Manolo García, que ha sido nuestro manager durante bastante tiempo, y la verdad que pudimos viajar mucho a la península por su labor, y en los comienzos, como no, a Ubaldo Izquierdo, que fue nuestro iluminador, un pibe recién salido de electricidad y de iluminación de aquella época, no sé cómo se llamaba, pero él sufrió y padeció los primeros comienzos con nosotros. Y es de agradecer, no sé si lo hemos podido localizar, porque hace tiempo que le perdimos la vista, pero fue una persona que contribuyó mucho en los comienzos, un pibito joven que alucinaba con nosotros, por supuesto, porque venía de otro ambiente y de otra historia, pero creo que el empate fue mutuo, ¿no? Y como decía Paco también, antes a Fátima Luzardo, que estuvo con nosotros en la noche de Madame Lucien, de Copy. De Copy, exactamente. Y cómo no, Antoñito, a Manuel Calayanes, que estuvo en el último espectáculo que hicimos como Manuí. Compañía, a Manuel. Que es actor de Abu Bucaca. De Abu Bucaca, estuvo en el espectáculo Oe, 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 de Maxi Rodríguez. Bueno, no falta nadie por nombrar. Seguro que sí, pero... Sí, te quiero decir una pequeña cosa que se me olvidó, pero que es importantísima. No, mira. El micro. Todos los que hemos hecho teatro, ustedes, los alumnos también, sabes que la práctica teatral te cambia la vida. Te cambia la dimensión de ver las cosas, tienes conciencia de tu cuerpo, te obliga a escuchar, a aceptar. Yo siempre digo que esto, que no sé si existe todavía esta asignatura de educación para la ciudadanía, la deberían quitar, poner teatro, porque es lo que es el teatro a nivel solo, aunque no te vayas a dedicar teatro, a cualquier persona que haga teatro le va a sentar como una terapia. Lo sabemos todos, vemos cómo llegamos y vemos cómo salimos de la escuela, ¿no? Y después hay otra cosa que me parece que es esencial. Paco ha escrito todo esto como si todo se hubiera hecho solo. Paco tenía una capacidad de convencer y de arrastrarnos. Todos nosotros, aquellas, dejamos nuestras carreras, dejamos lo que estábamos haciendo. Yo antes de apuntarme a la escuela ni tenía por mi cabeza, ellos sí, muchos de ellos querían ser actores, y yo no lo tenía para nada claro. Y lo que me atrajo fue eso, me apunté a las clases por novedad. Y me atrajo de que me fue cambiando la vida, que me abrió, como decimos todos, y me cambió. Y esto no es solo el teatro de nuestra escuela, esto es porque Paco tenía la capacidad desde la nada, porque eso es lo que había antes de que Paco montara la escuela, desde la nada, todo. Al final estaba todo, ¿no? Todo lo teníamos que hacer. Cuando empezamos esa aranda, hacíamos todo. Los dossiers con fotocopias en Mateo, íbamos, sacábamos las fotos, las pegábamos, se mandaba por carta, esperaba una semana que te volviera a mandar el ayuntamiento, los vestuarios, los amigos que nos ayudaron tanto, Lucrecia, bueno, yo qué sé, que por ahí está. Hacíamos, lo primero que compraba una compañía de teatro en esa época era el escenario.
porque ni siquiera los teatros estaban abiertos, o solamente el Teatro de Mera, que el Leal, mucho tiempo se abrió, que Mera estaba pues para las funciones, esas compañías que venían, pero jamás para una compañía de aquí. O sea que lo primero que hicimos fue hacer el teatro en la calle. Nosotros actuamos en la calle Guarlequino el 99,9% de las funciones, ¿no? Y todo lo hacíamos nosotros, hacíamos el escenario, hacíamos el decorado, montábamos, desmontábamos, volvíamos, discutíamos, escutíamos el papel, todo, absolutamente todo, no había nada. Y no lo hacíamos solo porque, yo, ya les digo, yo no tenía vocación de teatro. Era ese movimiento, ese, bueno, también el tiempo en que estaba, el rock and roll de Elvis, todo esto sin duda, ¿no? El movimiento hippie era un momento de la democracia, ya que está hablando, donde para mí, por lo menos, pasó a ser la vida, en vez de en blanco y negro, en color. La pena que no hayamos transitado más que de la transición, pero bueno, en ese momento fue la explosión de todas las artes, la explosión. Pero yo reflexionando, no me entra en la cabeza por qué todos dejamos todo por algo que no tenía la más mínima perspectiva en una cabeza sensata de que fuera a funcionar. Nadie pensaba que en Canarias podía haber teatro profesional. Yo me acuerdo de ir a pedirle amor 5.000 pesetas por una actuación a un alcalde, porque no existía ni los concejales de cultura, y me miraba y decía, ah, coño, pero que encima que se divierte quieren cobrar. No había concepción de que esto fuera un oficio digno. Y esto ahora es impensable que nadie entienda esto, ¿no? En estos 25, 40 años, ¿cuántos son de zaranda? 20 y tantos. 20 y tantos. Ha cambiado por completo. Ha cambiado por completo el panorama, ¿no? No existía eso y ahora existe. Y con mucho orgullo ya tenemos compañías y actrices formadas en nuestra escuela que tienen premios nacionales. Teníamos que estar muy orgullosos y eso no salió porque sí. Nació no porque Paco lo hiciera, pero porque sí nos transmitió la fuerza y la creencia para que nosotros tuviéramos todo y nos dedicáramos a eso. Un auténtico comecoco. No. Seductor. Sin duda, la capacidad de liderar sin parecer que manda. Convenciendo, colaborando. Así definiría yo lo que Paco hizo para transformarnos por completo, dejar lo que hacíamos y volcarnos en una utopía imposible. ¿Cierto? Todo era lo más probable es que aquello fracasara. Pues no, mira, aquí estamos. Gracias, Paco, otra vez. Debe estar muy cansado, ¿no? Marita va a hablar. Yo no quería hablar, pero voy a hablar. Soy el ejemplo vivo de que el teatro es muy duro. Yo me fui del teatro por no aguantar la dureza del teatro. Y yo quiero acordarme de dos personas que para mí, yo entré en la escuela de actores por Tony Suárez, porque era conocido, vino a casa, no tenía dónde quedarse a dormir y le dije, vente para casa, ¿no? Y me habló de la escuela de actores, digo, pues me voy a apuntar a la escuela de actores, ¿no? Y me apunté, de pequeña hacía ballet y lo hacía. Y de otra que me quiero acordar mucho es de Pilar Quiñones, que gracias a ella, al vestuario de todo, zaranda, cosíamos todo, es también lo que decíamos de que hacíamos todo, ¿no? Pues también cosíamos con Pilar Quiñones y gracias a Pilar tenemos el vestuario que tuvimos. Y nada más, gracias a todos. Y... Bueno, si les parece, para tener un poco de perspectiva artística de la evolución del grupo, les voy a hacer un resumen de los distintos espectáculos en lo que Carlos va proyectando algunos vídeos. El primer espectáculo fueron unos números solitarios de pantomima contemporánea, efectivamente gracias al trabajo que tuvieron con Pavel Ruba, que les aportó los elementos técnicos del mismo clásico. Luego realizaron unos apuntes escénicos sobre el texto de Oscar Domínguez, aunque lo que están viendo es Arlequino, el amor y la magia. El texto de Oscar Domínguez, los dos que se cruzan. Salto un poco, me voy a Arlequino. Bueno, Arlequino del amor y la magia surgió precisamente el 17 y que luego se extiende por casi todo el mundo. Bueno, esto es la comedia que hoy vamos a representar. Se titula Arlequino, el amor y la magia. Un guión que hemos encontrado en la biblioteca del Vaticano y que data de 1611. Empezamos al principio mejor. Hemos hecho dos clips de los dos primeros espectáculos, uno de Arlequino y otro de Gotia. En el de Arlequino, que va a ser el primero,
como la, aparte que las imágenes no están muy bien, el sonido estaba muy mal, creo que era de recibo poner una introducción que se hizo. Elena, que está calladita. Una introducción que hicimos, este trabajo lo grabamos para Televisión Española en el año 83. Lo grabamos en la Orotava y también en la Laguna, en el Instituto Cabrera Pinto. Entonces la introducción la hizo Paco, que hacía el personaje de Pantalones, y entonces... Pantalones. Y entonces... Es una compañía esta. Está formada por 6 personas que han realizado sus estudios en la Escuela de Actores de Canarias. Empezamos en 1978 dedicándonos especialmente a la pantomima y posteriormente a una investigación extensa sobre las distintas artes del espectáculo. Hoy, precisamente, el espectáculo que les vamos a ofrecer pertenece a la comedia del arte, esa comedia que surge allá en el siglo XVI y que se extiende al XVII y que luego se extiende por casi todo el mundo. La comedia que hoy vamos a representar se titula Arlequino, el amor y la magia. Un guión que hemos encontrado en la Biblioteca del Vaticano y que data de 1611. Es la comedia del arte una forma de hacer teatro que exige del actor alegría, esfuerzo y disciplina. ¡Venga, venga, señor doctor! ¡Que empezamos la comedia, hombre! Ya va. Y al mismo tiempo es ese arte que une lo oculto y lo popular, haciendo de ello una síntesis maravillosa de dinamismo y vitalidad. Pero bueno, vamos a empezar. Que ustedes lo pasen bien. ¡Vamos, vamos! ¡Que es la hora! Perdón, señor Pantalón. Bueno, antes de ver manchado el buen nombre de los pisoñosis, ¡acepto! ¡Aleluya! 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 ¡Qué pena! Es correr de la vida. Muy bien, el otro es el Gotia. En esta ciudad uno no puede vivir sin arruinarse. ¡Oh, qué gusto da pisar tierra firme, Mesenio! ¡Chispa! ¿Qué prendió el fuego? Ahora solo hay que soplar y que el viento avive la llama. Un hombre de vuestra grandeza ensombrezca su fama, de ilustre soldado y pierda la cabeza. ¡Vaya! Pero si tiene lengua esta carita más afranínica. ¿Sabes lo que acabas de probar? ¿El corazón de tu amante? ¡Nunca había probado manjar tan exquisito! ¡Pues brindo por ello! ¡Gemelo! 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 Eso explica muchas cosas. ¡Ay!
Bueno, luego Saranda evolucionó hacia la comedia satírico-social con su espectáculo Sí o Sea No. Y se cierra una etapa cuando comienzan, es decir, cuando evolucionan de la creación propia a representar obras de otros autores. Y el primero, la primera obra de esta etapa fue La Noche de Madame Lucien, que fue donde se incorporó Nieves Bravo precisamente al grupo. Luego hicieron las historias mínimas de Javier Tomeo. Estamos hablando, que es un elemento al que ya aludió Marino antes, que de muchas de las de los espectáculos hicieron 90 representaciones. Sí. Historias mínimas y de Arlequino casi 100. Arlequino faltó muy poco para las 100. Arlequino faltó muy poco. Sí. ¿Pasamos? De las menos que del espectáculo que menos actuaciones hicimos fue de Mañana Macburgo, que era una inspirado en un texto de Thomas Bernhard, jugado con nuestra capacidad para cortar y robar a los autores. Cosa que también, por supuesto, hacía William Shakespeare, no tenemos por qué ocultarlo, ¿no? Luego siguieron con Problemas Oculares, de Javier Tomeo también. Ese fue el único espectáculo en el que tuvimos, hay que decirlo todo, una mala crítica. Es decir, si en 20 y tantos años tuvimos una mala crítica, pues hay que decirlo, no hay que ocultarlo, no hay vergüenza por ello. A lo mejor también se equivocó el crítico, ¿por qué no? Lo hicieron Edmond de David Mamet, Cuarentones, y la vida del grupo languideció, vamos a decirlo así, se extinguió con Oe. ¿Por qué? Yo me imagino que por la inercia de la vida y por la dispersión laboral, me imagino que el proyecto de Saranda, ¿por qué termina y casi no hay una razón, sino es la consecuencia, casi por lo mismo, salvando la distancia, por lo mismo que desapareció el Imperio Romano, ¿no? Por exceso de ideas. Teníamos muchas cosas que queríamos hacer. Y cuando uno tiene muchas cosas que quiere hacer y no hace ninguna, porque a todas quiere meterle mano, pues la consecuencia es la paralización o el derrumbe, como el Imperio Romano, ¿no? Abrimos un turno de intervenciones para el público. Pero no muchas, unas cuantitas. Las que quieran. Yo quería preguntar que con esas actuaciones que hacían en la calle, ¿cómo las recibía el público de ese momento? ¿Cómo reaccionaban ante lo que veían? Primero paseábamos con el furgón que teníamos, paseábamos con un megáfono de esos de manifestaciones. Esta noche, vengan todos, lo van a pasar divino, que venga el niño, que venga la niña, que venga el abuelo, que venga no sé qué, con el fin de que atraer al público, ¿no? Y es verdad lo que decía Marino, es decir, lo único que ponía el ayuntamiento que nos contrataba eran las sillas. Y no muchas, porque a lo mejor se les gastaba, ¿no? No muchas. Lo demás lo teníamos que poner nosotros, el escenario, la iluminación, todo. Incluso la publicidad, porque cuando llegábamos a un sitio no había en la mayor parte de los casos un mínimo cartel, o el concejal se había ido a no sé dónde y había pasado absolutamente. No, él se fue a la playa anteayer. Pero ¿cómo que se fue a la playa anteayer si tenía una actuación hoy? No, que tenía un problema con las monjas. ¿Y a mí que me cuenta que tenga el problema con las monjas? Todo era así, una especie de desgana
de desgana. Eran nosotros los que queríamos hacerlo. Y los que queríamos llamar al público para que estuviera allí, ¿no? El concejal de turno, lo menos que tenía era interés, ¿no? No, en ese sentido también tuvimos una cosa clara desde el principio, ¿no? Y es que había que ir a buscar al público. El público no iba al teatro porque no había teatro, entre otras cosas. Y el teatro que había era un poco de élite, ¿no? Entonces teníamos claro que, aparte de la comedia callejera, teníamos claro que teníamos que coger los espacios donde está la gente. Por eso las plazas, ¿no? Lo que dice Paco es cierto. También es verdad que la gente nos veía montando en su plaza por la mañana. Dice, que vienen estos hippies aquí y tal. Pero se iban metiendo y ya asistían al espectáculo por la noche, ya un poco cómplices de lo que estábamos haciendo porque nos habían visto evolucionar. ¿Me vas a contar una anécdota? ¿Va a contar una anécdota? Yo creo que la mejor actuación para mí de todas fue en La Graciosa. Fuimos a La Graciosa, el barco era pequeño, metimos el escenario, no sé cómo, una parte para meter el vestuario para que no se mojara. Llegamos todos, nos pusieron mala cara, no conseguíamos una carretilla para poner al escenario, íbamos cargándolo, no nos daban la llave de un señor que nos tenía que abrir para meter las cosas para que actuamos al día siguiente. No había nadie, nadie nos ayudaba, una cara de mal genio todo. Empezamos a montarlo al escenario, nos miraban, tal, nos hicieron dibujos y todo del barco en el escenario, el barquito. Pues llegamos, nos veían tal cual. No había nadie. Y una placita pequeña al lado del muelle, porque no había ni plaza, era una cosa de arena. Y nos dice, digo, no hay nadie, dice el cura, si quieren ver el espectáculo, traigan todo el mundo una silla. Y aquello se llenó, o sea, se llenó por todos lados, o sea, ya no cabía más nadie. Era una fiesta del Carmen, de La Graciosa, ¿no? Y después de actuar, era todo el mundo que quería estar con nosotros, nos cogía, nos pegaba, ¿quién eres tú? Te quiero, ven a comer conmigo, ven a mi casa, ven a no sé dónde, o sea. Fue una actuación tan bonita, La Calle te da unas cosas muy, muy bonitas. Sí, sí. Sí, esa actuación además... con luna llena. Estuvo preciosa. Cuando fuimos en el barco allá a La Graciosa, que ellos se movían, iban... El barco que cabían... cinco barcos aquí dentro de esta habitación del tamaño que era, si salía el escenario que era cerrado y se salía, teníamos que apoyarlo, había un colegio de niños pequeños todos vomitando, mira, que fue increíble. Para descargar aquello nosotros a pelo, porque era todo ahí los cuadrados y la mirando cuando acabamos la actuación, cuando íbamos a meterlo en el barco, yo no cogí una tabla. Todo el mundo. ¿Sabes qué? Llamamos los farolitos. Es porque cuando tú te acoplas al espacio de la gente y ves que no se lo estás rompiendo, no se lo estás robando, sino simplemente estás participando, estás contribuyendo, es cuando nos satisface y la gente dice, coño, la plaza sirve también para otra cosa. Otra anécdota, en Lorca fuimos a actuar cuando se me ha quedado la caja de comida, unas excursiones muy bonitas, fuimos a la Feria de Sevilla porque íbamos a Lorca a actuar, a Lorca, Murcia, pero no sabíamos lo que era Lorca. Una plaza grande, larguísima, estrecha. Y una feria detrás, pero una feria grande de esas, de montón de cochitos, de todo. Nosotros empezamos a actuar y nadie nos oía la cuarta fila. De los demás nadie nos oía, pero de la plaza no se levantó nadie. Y para colmo, pasa un tren. O sea, nos pasó de todo. Pero la gente no se iba de la plaza y no nos entendían lo que decíamos. O sea, que la calle... lo que decía María, la relación con el público era fantástica, fantástica, porque seguramente la mayoría del público que estaba allí en su vida había visto una obra de teatro, ¿no? Y yo qué sé, teníamos anécdotas en una plaza del Hierro, que entra un señor con el burro con medio del esto, otro le paran, me acuerdo una en Lanzarote muy típica, vamos a actuar, y te fue por el escenario justo delante de la iglesia. Bueno, pues nada, no hay problema, entonces no viene el cura y dice, mire, usted no se preocupe y tal, pero durante que usted esté actuando va a tener que pasar un entierro. ¿Cómo? No, no. Esto
usted no preocupe, ya lo hemos hecho alguna vez. Usted para un momento y nosotros paramos y sigue con la comedia. Parecían películas de Fellini, de verdad. Tenemos muchas de estas, muchas, para actuar en la calle, como él dice, ocupábamos, no íbamos, todos nos íbamos, estábamos allí desde por la mañana montando, al final terminaba gente, siempre había estas típicas que hayan ya reventado a las 3 de la mañana y cargar la furgoneta era lo peor. Me acuerdo de una frase de Boadella que decía, mi método de interpretación es carga y descarga, Boadella de los que hacía cargar y descargar a todos los actores. Y me acuerdo que eso ya se reventaba y el tipo iba ahí borracho mirando hasta el final como si fuera la obra de un jubilado y cuando ella casi me dice, tanto trabajo, no les vale la pena. Bueno, era extraordinario, la relación con Pluquera era directa. En La Gomera, en un pueblo muy alto, se llama Chipude, en la plaza, a un medio borrachillo se empeñó en agarrarme el lazo del zapato. Tenía una pelea, Paco. Y yo no podía moverme y tuve que decirle, ¡suelta, bicho, suelta! Le di un zapatazo y pude salir de escena. Cosas que se producen en el teatro de calle, ¿no? Pero eso de una manera, porque Lorca era igual. Lorca era una plaza como el doble de la del Cristo, con un ruido enorme, y nosotros no nos dieron eso, nunca actuamos con micrófono, siempre actuamos a grito, pero ahí saqué yo unas cuantas amigdalitas. En el hierro. Y entonces me acuerdo que la gente, claro, se apoyaba así en el escenario, me acuerdo señoras que, mira, la capa es buena, yo soy la señora, mira la capa, es de fierro, y tal. La relación era completamente cercana entre el público, pero también es la comedia del arte. Y otra cosa es que la comedia del arte nos sirvió para montar todos los espectáculos que después no eran comedia del arte. Utilizamos la misma tecnología del canovacho, de la escena, de la carpintería, del cojo de aquí, Erotia, hasta contemporáneos, sí, Océano, si me lo pongo así. Tengo un profesor de la escuela que me llamo Domingo de Luis, y él me dice que todavía aparece en un guión de sus películas un canovacho, ¿no? Es la única tradición teatral que queda en Europa, y eso es, como decía Ale, la dramaturgia, el teatro, es lo único. Sirve para no solo hacer comida al arte, sino hasta para hacer cortos en películas. Yo leí hace mucho tiempo, perdona, Fernando, leí hace mucho tiempo una frase que me dejó pensativo y al mismo tiempo sabía que íbamos por buen camino. Decía, por donde quiera ha pasado la comedia del arte, ha reforzado las dramaturgias propias. Ha renovado y reforzado las propias dramatúrgicas nacionales, la española. Ahí está Lope de Vega. Pues no fue a funciones de comedia del arte Lope de Vega. Porque las compañías viajaban, compañías italianas. Una de ellas en el siglo ya, a principios del siglo XVIII, viajó a Madrid invitado por el rey de España para, como regalo de cumpleaños para su mujer, que era Isabel, no sé si era primera o segunda, porque a mí los reyes se me atragantan. Esto... y después de actuar, fundaron un pequeño teatro cerca de donde había unas fuentes que le llamaban Fuentes de los Caños del Peral, que hoy está 8 metros por debajo de la Plaza Isabel II, o sea, enterrado. Es decir, el rey le regalaba a su mujer una actuación de cómicos, que la cobraban bien. Aparte, la reina se beneficiaba al primer actor y el rey se beneficiaba a la primera actriz, o sea que todo quedaba en casa, ¿no? ¿O actor? No, sí. Y ese apunte de todo lo que acaban de contar de las plazas, del teatro en la calle, que además de ser el inicio de todo eso, hay una parte política y social que es muy importante y que creo, si a lo mejor las fechas me fallan, pero fue el 84, fue aquella gira que se hizo por toda Canarias, que se acordó con Adrián Alemán como director general, y en la que el 90% de los sitios
digamos, los sitios que eran buenos eran plazas, porque los sitios eran calles, descampados, se hacía, y que luego, creo que 2 años después, volvimos a la mayoría de los sitios, y muchos de los sitios donde habíamos ido ya habían comprado el cine antiguo. Sí. Entonces, eso para mí es algo que tiene una importancia tremenda, porque además de la aportación de la comedia y del hecho del teatro en la calle, fue una aportación importantísima al desarrollo cultural de la sociedad canaria en 2 años. Algo que hay que agradecerle a Adrián Alemán, que en paz descanse, ¿no? Porque fue el primero que vio aquí hay que estar. Aquí hay que estar, no podemos ser como administración ajenos a esto. Y fue en el 84, es decir, casi 10 años después de fundada la escuela. Es cuando la administración dice, aquí hay que estar. Cuando en países como Holanda, Canadá, la administración está siempre pendiente de donde surge algo que merezca la pena para acercarse, decir, a ver qué necesitan, qué es lo que hace falta, qué están trabajando, para informarse y apoyar. Aquí teníamos que ir a tocar, pero tocar como tocaba Molière en las puertas de palacio, tocar y decir, abran, abran, señor duque, que traemos mujeres. Y entonces el duque abría la puerta, ¿no? No, eso es cierto. Yo me acuerdo una anécdota de Adrián Alemán, tener una reunión, vivíamos en la calle Remojo, que no teníamos sillones, eran colchones en el patio, y tener la reunión allí con él, ¿no? Si él fue a nuestra casa a hablar. Es decir, la verdad que es un buen recuerdo con ese señor. Y lo que estábamos hablando antes, a seguir con Saranda, lo que decía Marino, de que la comedia de arte nos ha servido para los espectáculos posteriores, es verdad, porque Saranda tenía una forma de trabajar que cuando afrontábamos un texto, ya fuera nuestro o un texto de algún autor, ninguno de los actores sabíamos qué personaje íbamos a hacer. Yo me sabía los personajes que después no iba a hacer, porque pasábamos por todos los personajes. Y yo creo que, hombre, Paco era el director, pero yo creo que intuitivamente cada uno se quedaba con el personaje que le iba por el trabajo que había hecho con ese personaje, ¿no? Y eso enriquecía, ¿no? Paco leía perfectamente y sabía el personaje que íbamos a hacer cada uno. Eso de que lo cogíamos nosotros porque queríamos, pero, no. Hay que reconocer, para ser justo, que el gran proveedor de textos y de ideas realizables era mi compañero Javier Peña Pinto, que ha sido entre nosotros el mejor lector, el lector que sabe leerlo y al mismo tiempo sabe la perspectiva, es decir, esto nos puede servir. Sí, señor. Esa es la buena aportación de Javier Peña Pinto. Querido... Querido Capo Comici, queridos cómicos, va siendo hora de que empecemos a hacer mutis por el foro. Los pobres. Esta ha sido la historia de los inicios del teatro profesional en Canarias y contada de la mejor forma por sus protagonistas de primera mano, por los cómicos, andariegos y de la legua y de la lengua también. Ellos son, como le dijo Lope a Góngora, Potro es gallardo, pero van sin freno. Y la directora actual de la Escuela de Actores, María Luján Falcón. ¡Hombre! Una pequeña sorpresita. ¡Honores! ¡Ya, qué bonito! Gracias. Así está bien.
Gracias al Instituto de Estudios Canarios por la organización, por invitarnos. Gracias a la señora directora de la Escuela de Actores de Canarias. Gracias por aceptar el cargo. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Con broche. Ay, mira qué bonito. Un resumen de su vida escolar. Lo que vale un sí. Sí. Pero voy a abrir el plástico, ¿vale? ¿Cuál es el plástico? ¿No lo vení? Tú para allá. Poquito, después lo tiene que volver a envolver. Tú para allá. Vale. Gracias. Muchas gracias. Ay. Ay, lo conozco. Esto es tuyo y eres tú, guapísimo aquí. De doctores. Jovencito, con pelo por todos lados. Hay que decir que era un actor estupendo, un actor estupendo. Y disfruté mucho de compañera de Pago Castellanos, no solo como director, sino como actor, que me encantaba. No se va al teatro para escapar de sí, sino para restablecer el contacto con el misterio que somos todos. Pues sí, muy bien. Alejandro Orozco. ¿Dónde está la directora? Bueno, Paco, estupendo. Vámonos. Curioso, es los alumnos que salen de la...